pal, 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 pal. Hola amigas y amigos de Cartago, aprovechando los veranos inclementes en el Buen Capital, arrancamos en esta emisión número 300. No, mentira, la verdad, algún día tendría que sacar la cuenta de las veces que estamos haciendo Cartago. Sé que ya pasamos los 7 años, pero 7 años, imagínense lo que son 7 años. Nos acompaña entre un disco de Metallica y el otro, más o menos la distancia, el tiempo que está Cartago al aire en Somos el Valle. Antes de arrancar con nuestro programa hoy, que tiene que ver con el avance que ha tenido realmente un suceso muy grande dentro de la página web de Cartago y la página de Facebook de Cartago, el nivel de rebote que ha tenido el avance sobre el caso de las supervisoras suspendidas en Cipolletti, suspendidas por defender la educación pública. Hoy quería arrancar el programa con un informe que tiene mucho que ver con lo que está pasando en... Yo les decía informe, pero en realidad es un repaso que vamos a hacer sobre una de las noticias más censuradas hoy en la prensa mundial. Una censura que, como ustedes saben, funciona bien a los siglos XXI. No es que no se pueda encontrar, sino que no la vas a ver en muchos lados, ¿no? Ustedes conocen la metáfora de que la censura en tiempos de banda ancha tiene que ver con juntar un montón de gente en un cuarto, ponerla a gritar y tratar de que una persona entienda la que está en la otra esquina, ¿no? Es absolutamente imposible. Ninguna puede dejar de hablar, ninguna va a decir que le tapan su voz, pero efectivamente nadie se puede escuchar. Así opera la nueva censura. Esta noticia, que tiene que ver con los muros más ignorados de la prensa mundial, ahora que hablamos de muros después del triunfo de Donald Trump, tenemos por ejemplo este que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Por lo menos nosotros vamos a repasar 6. En este caso vamos a arrancar con el más popular, que es el de México. En realidad, el muro de México arrancó en el año 93. Ahí lo están viendo, una operación que se llamaba Guardián. Vieron que a los norteamericanos, al complejo militar industrial norteamericano, le gusta poner esos nombres, ¿no? Operación Tormenta, Conmoción y Pavor, Operación Martillo, Operación Golfo, Tormenta del Desierto. Bueno, esta se llamaba Operación Guardián. La ordenó un demócrata, Bill Clinton, tan querido por el mainstream norteamericano. Y ahí arrancó, obviamente, la construcción del muro, que no va a ser responsabilidad de Donald Trump. La empezaron precisamente los demócratas, ¿no? Después hay otro muro muy ignorado, que es el de Ceuta-Melilla. Este no es un muro, es un poco graciosa esta tragedia para los pueblos pobres, porque en realidad los españoles, para no hacer un muro, pusieron dos vallas. Este muro existe desde el año 98. Creo que, salvo la canción de Manu Chao, no sé quién más lo denuncia, ¿no? Entre Ceuta y Gibraltar, bueno, es el muro de Ceuta y Melilla, arrancó en el año 98 para prohibir la entrada de inmigrantes de Marruecos y a España. El método humanitario es ese, por eso yo le decía que parece gracioso, poner una valla tras otra. Después tenemos el otro muro muy ignorado, que son los muros que hay en Europa, ¿no? En este caso, la política de inmigración para no dejar entrar a trabajadores y trabajadoras que van de Hungría, Serbia, Macedonia y Bulgaria a, por ejemplo, Francia. El otro muro que sí está vigente y sigue creciendo, el muro en Cisjordania, la tragedia que vive el pueblo palestino, ¿no? Este muro se empezó a construir en el año 92, están viendo las imágenes. Entonces Israel de facto promociona la ocupación de tierras palestinas por parte de colonos, siempre vinculado a la ultraderecha israelí, y sigue obviamente con la construcción del muro de Cisjordania, ¿no? Después está este muro que es absolutamente ignorado, están viendo las fotos ahí, es el muro que hay entre Arabia Saudí e Irak, para prohibir que entren personas que escapaban de la guerra. La monarquía saudí construyó este muro. Tremendo el muro que hay, este también absolutamente ignorado. Después está el muro del Sahara Oriental, que está construido por Marruecos, el territorio del Sahara Oriental. Es el más largo operativamente en términos militares, tiene 2.720 kilómetros de longitud. 2.720 kilómetros de longitud. ¿Cuánto es de Buenos Aires a Neuquén? 1.200, o sea, más o menos, y de vuelta de Buenos Aires. De acá a Tucumán, me dice Alcides Bonavita, que es el que más sabe turismo, por lo menos dentro de este programa. Imagínense, 2.700
kilómetros, 2.720 kilómetros de longitud, lleno de minas antitanque y antipersonas, ¿no? Este es el muro que existe, construido por el Reino de Marruecos, ¿no?, en el Sahara Occidental, ¿no? Más de 2.500 víctimas, ¿no? El Pentágono dijo que había 7 millones de minas instaladas en esa zona, ¿no? Los muros ignorados, ahí están viendo las imágenes, ¿no? Pueden chequear también esta información en principioesperanza.com.ar. Corto rápidamente, nos vamos a una pausa comercial. Creo que nunca dije eso en 7 años de Cartago, y ya seguimos con más de nuestra emisión especial.